Buenos días, Ciudad de México. ¿Cómo están, chavos, chavas que están ahí en todas las escuelas secundarias de todo el país viendo este maravilloso programa que todos los jueves hacemos de 10:30 a 11:00 de la mañana aquí en DGES TV, el programa de identidad? Recuerden, chavos, siempre el objetivo último de nuestro programa, que es promover el patrimonio tangible, intangible y natural de esta, la Ciudad de México, que es la joya cultural de todo el país y de todos los lugares más recónditos de nuestro México querido. El día de hoy, como todos los jueves, traemos un maravilloso programa que es el último de la temporada, chavos. ¿Y por qué es el último de la temporada? En vivo, porque tenemos al final, tenemos dos programas especiales de los mejores programas que hemos traído durante toda la temporada. Bueno, pues hemos traído a una invitada súper especial. Toda la temporada, ¿de qué hemos estado hablando, chavos? Hemos estado hablando del patrimonio cultural de nuestro país y el día de hoy vamos a hablar de algo importantísimo para nuestra tierra, que es el turismo cultural. Pero para eso también hemos invitado a una de las secundarias más activas de todas las que hay en la capital, que vienen hoy pensando que van a cerrar la temporada en el número uno del escalafón de este programa Identidad. Y antes que nada quiero presentarles a mi amigo, compañero, colega y al juez más implacable de la Ciudad de México, que nos dice cuál es la secundaria que hoy nos acompaña y qué y de qué manera va a participar. El juez más implacable, Mario Gali, Gali Galicia. Mario, ¿cómo estás? Esta semana tenemos una escuela que busca el último premio que tenemos preparado para ellos, pero antes les quiero recordar que le den like a la página de Facebook de GES Media Educativa para estar viendo la tabla de posiciones que vamos a subir del programa de identidad. No se olviden de seguirnos y bueno, el día de hoy tenemos a la Escuela Secundaria Técnica número 29. Vamos a dar un aplauso a ellos, por favor. Y con nosotros están Paula y Gaby. Que el día de hoy nos tienen preparado algo diferente, Javier. Y me parece que de aquel lado tenemos a otros dos invitados, y es que regresamos contigo. Pues sí, Mario, efectivamente, por este lado también tenemos dos chicos de la escuela secundaria número 29, que vienen de la delegación Iztacalco y nos vienen a platicar acerca de lo que hemos nosotros viendo y escuchado durante todo este ciclo de programas de identidad, que son los atractivos turísticos y culturales que tienen las diferentes demarcaciones dentro de la Ciudad de México. De este lado tenemos a nuestros amigos, ¿cómo se llaman? Buenos días, mi nombre es Pedro. Buenos días, me llamo Cristian. Cristian y Pedro vienen de la delegación Iztapalapa. Iztapalapa, yo había dicho Iztacalco, pero vienen de Iztapalapa, que es una de las más importantes y más grandes de la Ciudad de México. Y ustedes que la conocen y que quieren que nosotros la visitemos, díganme, chavos, ¿qué tenemos que ir a ver Iztapalapa? ¿Qué tiene de emocionante Iztapalapa? ¿Por qué todos los que habitamos en la ciudad? Y recuerden que este programa, aparte de que sale a todas las escuelas, nos ven por un convenio que tenemos con la Secretaría en 72 países, chavos. Entonces, quiero que le digan a todos estos países que nos están viendo en el mundo, ¿por qué cuando vengan a la Ciudad de México tienen que visitar la delegación de Iztapalapa? Bueno, Iztapalapa es una de las más grandes delegaciones, como ya lo habían dicho. Pues tiene muchos colores. La verdad, su gastronomía es muy grande. Aquí en la delegación de Iztapalapa podemos encontrar el mole, que es muy rico. Podemos encontrar mole, podemos encontrar pozole que venden en algunos lugares, hechos de maíz, que por supuesto fue de los pasados. También tenemos muchas culturas, tenemos lugares turísticos que pueden visitar. Bueno, antes que todo nosotros les queremos presentar a Jaimito, que es una figura que a nosotros nos viene representando como una figura de nuestras abuelitas, que es la persona, son las personas que a nosotros nos implican todo esto sobre Iztapalapa.
Bueno, pues este Jaimito también es muy importante lo que nos dices, porque la transmisión oral también es una de las maneras más importantes de cómo vamos nosotros conociendo la historia, la cultura, las tradiciones, el folclore de todos los lugares en donde nosotros vivimos. Entonces, ¿qué nos va a platicar Jaimito el día de hoy? Bueno, nos va a platicar sobre Iztapalapa, que además es una zona turística por todos sus... por todas sus tradiciones, como el Vía Crucis, también su gastronomía, como lo dijo mi compañero Pedro, y también su cultura. Bueno, pues durante el programa vamos a estar escuchando a estos chicos y a sus compañeros hablar de la delegación de Iztapalapa, pero el día de hoy, como les había dicho, para cerrar con broche de oro nuestro ciclo de programas sobre patrimonio cultural tangible, intangible y natural, hemos invitado a una de las grandes personalidades del turismo en nuestro país, la licenciada María Clara Barreneche, que es la directora de Turismo Cultural de la Secretaría de Turismo Federal y la responsable de todo lo que nosotros hemos estado quizá platicando mucho durante todo el ciclo escolar, que es la importancia de visitar nuestro país y conocer la historia, la cultura, las tradiciones, el folclore de esta tierra maravillosa que nos vio nacer. Mirenchu, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por venirnos a acompañar en este programa de Identidad. Muchas gracias, Javier, estoy muy contenta de acompañarlos, de participar en este programa y que les platique un poco de lo que se hace y cuál es la importancia del turismo cultural para, no solamente para la gente que nos viene a visitar, sino empezando por nosotros mismos, desde los niños, los jóvenes, las familias, los abuelos, porque la cultura al final es nuestra propia identidad, o sea, estamos hechos de todo lo que ha sucedido desde tiempos remotos hasta la actualidad, y eso es cultura y eso es lo que nos da el ser cada día. Exactamente, chavos, y por ahí quiero empezar nuestra entrevista con Mirenchu para que ella nos platique qué es el turismo cultural, a diferencia, por ejemplo, de lo que nosotros podemos pensar, pues que qué es la cultura. Bueno, la cultura con el turismo hace una maravillosa combinación, la cual es el turismo cultural, que puede ser una de las grandes bases del turismo en nuestro país. Mirenchu, ¿qué entendemos por turismo cultural? El turismo cultural es aquella actividad que se hace para conocer y para disfrutar un patrimonio. Y en México es de los países más importantes por su patrimonio, no solamente histórico y cultural, sino también de las culturas vivas, del día a día, porque es importante saber lo que tenemos de nuestros antepasados, qué pasó en la historia, cómo se formó el país, pero también lo que hacemos cada día, eso es cultura, y eso es un insumo importantísimo del turismo. Y es tan importante, Javier, que nosotros estamos clasificados en el noveno lugar por el turismo cultural en el mundo. Somos el noveno país con mayor visitantes extranjeros, pero bueno, los extranjeros son importantes, pero hay que enfatizar mucho en lo que pasa con nosotros los mexicanos, y de un 100% del turismo en México, más del 80% lo hacemos los propios habitantes de este gran país. Entonces, yo invito a los jóvenes, muchas veces vemos al turismo cultural o a la cultura como algo pues aburrido, ay, no, tenemos que ir descubriendo, sobre todo ustedes chicos y chicas que están en una etapa de crecimiento, que ustedes son el futuro de este país, que ustedes dentro de unos años formarán sus propias familias, tendrán a sus propios hijos, ustedes tienen que descubrir, que saber qué pasa en nuestro barrio, en nuestra delegación, en nuestra ciudad, en nuestro estado y en el propio país, qué sucede, de dónde venimos, qué somos
Y actualmente, por ejemplo, los invitados, estos compañeros, estos chicos que tenemos aquí, hablan mucho de lo que es la gastronomía. Esa es una parte importantísima. Hay que saber qué alimentos se producen en nuestros lugares, por qué se producen, de dónde viene esa costumbre. Hablar con nuestros abuelos, por ejemplo, me parece la idea sensacional que traigan aquí acompañados por el abuelito, porque ellos son una fuente de conocimiento y de experiencias impresionantes para que nos digan qué es lo que comían cuando eran niños, si es lo mismo que comemos ahora, qué historias vivieron también con sus padres, con sus abuelos, porque insisto, eso es lo que nos da una identidad y además una riqueza personal impresionante. Pues efectivamente, Mirenchu, que nos los expresas muy claramente, y eso es algo que hemos estado trabajando durante todas estas largas 3 temporadas sobre la cuestión de la identidad, el orgullo de pertenecer a esta maravillosa cultura, una de las más importantes en el mundo. Y hablando de esto que nos hace referencia, Mirenchu, pues ahora vemos también que el turismo cultural en México, pues llegamos a ser entonces una potencia en el mundo a partir de todo el bagaje histórico cultural que tiene el país, que ya lo quisieran muchos otros países y que debemos nosotros aprovechar. Parece que las escuelas allá están muy, muy pendientes en del programa. Estamos ahí en las redes sociales, parece que el chat empieza a calentarse fuertemente. Ya hay algunos comentarios y preguntas. Alma, ¿qué está sucediendo en las redes? Así es, pues mandamos saludos a la técnica 49, que ya está conectada, fue la primera en conectarse, y nos envía saludos, además envía saludos por supuesto a Gali, el juez, y a Javier, nos dicen que les encanta el programa, que les parece que, como tú dices, es el mejor programa. Nos ven desde Santo Domingo, Coyoacán, y nos dicen que ojalá pudieran hablar del turismo cultural más seguido para conocer no solamente el Distrito Federal, sino todos los estados, porque les gustaría saber más de turismo cultural, pues ellos opinan que no, para nada es aburrido, que debería de haber más apoyo como lo que se hace en este programa Identidad. Y dicen que, por supuesto, a ellos les gustaría participar del programa y ganar, y ojalá que algún día se les invite. La técnica 104, que bueno, ya fue una de las ganadoras de la temporada pasada, envía felicitaciones para ti y para Gali, y dicen que les encanta el programa, que como dices tú, es el mejor programa de todos y ojalá pudiéramos hacerlo más seguido para conocer todos los estados. La técnica 97 dice, deberían de apoyar más a programas como el de Identidad, ahora que está presente parte de los jefes de turismo cultural. Pues bueno, la idea principal también es empezar a hacer una sinergia también con la Secretaría de Turismo para que podamos difundir muchísimo más este importantísimo segmento de esta actividad maravillosa que tenemos en nuestro país, que es el turismo, a partir de que los jóvenes, de lo que los niños conozcan las maravillas que tiene nuestro país, y esperemos que pronto tengamos una muy grata sorpresa para que ustedes también tengan acceso a la información de todas las maravillas que nos ofrece el país. Vamos a seguir con nuestra entrevista con Mirenchu, y algo muy importante, Mirenchu, que yo quería preguntarte, y que ahorita que tenemos la gran posibilidad de que nos están viendo una gran cantidad de directores, de profesores dentro de las escuelas, educar viajando. Platícanos un poco de esto, porque creo que el turismo cultural nos da esa gran oportunidad para los chicos que nos están viendo, para los maestros, para los directores, de educar en vivo y en directo, enfrente de los sitios, enfrente de los monumentos, enfrente de los destinos. No podemos nosotros hablar, por ejemplo, de Templo Mayor, no, de Teotihuacán, en el salón de clase, sin la obligada necesidad de irlo a ver y estar ahí enfrente de estos sitios, que los cuales nos dan identidad y nos dan orgullo. Es muy importante el conocer los lugares, porque bueno, el ir a un sitio no solamente te da datos
y aprendes lo que sucedió ahí la historia que los pobladores vivieron, sino que también a ti te lo vives, lo sientes y forma parte ya de tu vida, de tu esencia, y además también se educa, porque es algo importantísimo, el que nuestros chicos, al conocer el patrimonio, tengan conciencia de que tenemos que conservarlo y preservarlo. Yo me imagino que ustedes, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, se han enterado que hace un par de meses se lanzó una campaña importantísima, que es Viajemos Todos por México. Esta es la nueva estrategia y la nueva campaña de la Secretaría de Turismo para que los mexicanos conozcamos nuestro lugar. Y no solamente es importante conocer, como decían estos chicos que se están comunicando con nosotros, visitar otros sitios, sino iniciar con lo que tenemos muy cercano y después ir viendo y conociendo otros lugares. Entonces, para los maestros, el tener un contacto directo con los sitios, el saber cómo vivían y cómo viven actualmente las personas que viven en esos lugares, abre todo un horizonte de conocimiento y, yo siempre digo, de orgullo hacia lo que es nuestro. No sé si ya contesté un poco la pregunta, pero esa es la idea. Hay que educar viajando, efectivamente, porque no es lo mismo leerlo en un libro que sentirlo, que palparlo, que respirarlo y que vivirlo. Pues bueno, esta es una gran alternativa para todos los profesores, para todos los directores que nos ven todos los jueves aquí en el programa de identidad. También acérquense también a la Secretaría de Turismo, acérquense a la Dirección de Turismo Cultural, ellos tienen muchísima información de destinos, de lugares, ¿no? de cosas que pueden ustedes visitar, para que ustedes también hagan esta sinergia con todos estos lugares y tengan ustedes también las facilidades para poder llegar a esto, ¿no? Vamos a ir a ver del otro lado del estudio al juez más implacable, que se le queman las manos por ya dar su veredicto con estas chicas que están preparadas para esta dinámica que nos traen, que ya no es la danza del Tlatoani, o traen una diferente danza del Tlatoani. Pero antes de que vayamos con Gali, siguen las redes sociales a todo lo que dan, y Alma, nos siguen preguntando muchas cosas por allá y nos siguen comentando desde todas las secundarias del país. Cuéntanos, Almita. Así es, pues está la técnica 104, que dice: nos gustaría que hubiera un programa de turismo cultural y que la sectura apoyara más a programas como este, el de identidad. La técnica 49 nos dice: hay muchos programas para adultos, a veces es difícil que haya algo para nosotros los jóvenes. Estaría muy bien que identidad llegara más allá y a más personas, y sentirnos orgullosos de los sitios y la cultura que tenemos. Y dice la 104: nos hace falta un proyecto de turismo para jóvenes. La técnica 49 dice: saludos a la secretaria que representa la Sectur. Y la técnica 97 dice: la invitada se ve muy preparada, ojalá y no se olvide de nosotros, porque siempre hay este turismo cultural para adultos, pero nosotros los jóvenes solo tenemos identidad. Reto de Tlatoani. ¿Qué las compañeras te de contar? Vieron el programa la semana pasada en la que hicieron un reto de vasos y no quisieron quedarse atrás y demostrar que ellos lo pueden hacer mejor. Así es que, adelante. Hi, my way, yo, wahan.
era feo y al box le hacían. Toda vecindad tenía el amor y la amistad de la hermana, la madre y la portera. Ay, Mawayo Bahía. Ay, Mawayo Bahá. Ay, Mawayo Bahá. Con el señor de la guerrero, famado bailarín que no está nada feo, nos cantaba malaracheras y con los puños muy hábilera. Ay, Mawayo Bahía. Ay, Mawayo Bahá. Pues vamos a darles un fuerte aplauso. Ya vimos la dinámica que tienen preparados y parece ser que lo hicieron mucho mejor que la escuela de la semana pasada. Pero al final, Javier, veremos qué escuela fue la ganadora. Así es que regresamos contigo. Bueno, pues verdaderamente las dinámicas se están poniendo mucho más creativas, mucho más innovadoras, ¿no? La semana pasada estuvimos grabando el programa allá en el Centro Histórico de Tlalpan con una de las escuelas ganadoras. Nos fue súper bien. Los chavos recorrieron toda la delegación de Tlalpan, desde su centro histórico hasta sus áreas naturales, y quedaron encantados porque muchísimos de ellos no conocían esta delegación, y esa es la idea, chavos, que salgan y que recorran primero su ciudad, que tiene tantas cosas que ofrecerle, y después salgamos por todo México para que entonces lo conozcamos y nos sintamos muy orgullosos de nuestras raíces y de nuestra cultura. Chicos que están ahí sentadotes, ahí viéndonos, a ver, cuéntenos, ¿ya oyeron a Mirenchu platicar acerca del turismo cultural? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué sienten? ¿Qué importancia creen que tenga este turismo cultural? Por ejemplo, donde ustedes viven, o en la ciudad, o en el país, ustedes que están chavos. Bueno, una zona que se debe de ser de turismo es el Museo del Fuego Nuevo. Es un museo que está en el Cerro de la Estrella y está muy cerca de nuestra escuela. Nuestra escuela es la Xiutecutli, Dios del Fuego, por eso. Y los dejo con mi compañero Pedro. Bueno, sí, yo opino que la mayoría de la gente debería de visitar esta delegación, ya que muchas de sus tradiciones son muy buenas. Deberían de visitarnos para que prueben nuestra comida, las diferentes zonas turísticas que hay, el Museo del Fuego Nuevo, donde hay varios, por decirlo así, fósiles que se encontraron en la Cueva del Diablo, la gran mayoría. Está súper padre el museo, tiene muchas cosas por ver y les recomiendo que lo vayan a ver. Pues ya ven, ¿no? Ya ven cómo estamos aprendiendo el día de hoy acerca de turismo y de turismo cultural, para que de esa manera salgan y recorran nuestro país. Y hablando de eso, vamos a preguntarle a nuestro especialista de hoy, que sabe todo acerca del turismo cultural, cómo los jóvenes, o por qué los jóvenes, en tu opinión, Mirenchu, deben primero conocer su país antes de salir a conocer el mundo. Ya lo había comentado hace un momento, el conocer el lugar donde del cual eres tú originario, eso te da no solamente una formación, una cultura, sino también identidad y orgullo. Entonces, yo los invito a todos ustedes e insisto, y bueno, yo conozco de turismo cultural, pero todos los días aprendo. Yo estoy aprendiendo mucho aquí con todos ustedes. Yo aprendo cada vez que platico con Javier, porque Javier además es un entusiasta y es un gran promotor de lo que es nuestro patrimonio. Yo invito a los directores, invito a los maestros, invito a los chicos que tengan esa curiosidad, que empiecen a conocer desde su calle, la iglesia que está al lado. Háganlo en forma divertida, empiecen a visitar los lugares cercanos, eso les va a dar conocimiento, una riqueza. Después lo platican en casa con sus papás, con sus tíos, con sus abuelitos, y ellos también les van a dar otra información, y vean las vivencias que tienen, porque eso es también turismo cultural. El ir, por ejemplo, acompañando a sus mamás,
hacer el mercado también es cultura, es también turismo cultural, porque van viendo cuáles son los productos, ver las diferentes clases de chiles, el maíz, que lo comentaba aquí nuestro compañero, que es un ingrediente importantísimo que nos da identidad, porque es el corazón y el inicio de este gran país. Y entonces las aguas frescas, las frutas, las maravillosas frutas, que eso es todo lo que ven también los visitantes cuando visitan México, sobre todo los extranjeros, es lo que les llama, estos colores, estos sabores, la forma de ser de cada uno de nosotros, la amabilidad del mexicano, todo eso forma el bagaje del turismo cultural y eso lo hacemos día a día. México es un gran país, México tiene muchísimas cosas y tenemos que estar orgullosos de este país. Pues ya ven, chavos, la siguiente pregunta que tenía para Mirencho ya no las contestó, que es ¿por dónde comenzar a conocer tu país? ¿Y por dónde vamos a comenzarlo a conocer? Por nuestro mercado, ¿no? Por nuestra colonia, ¿sí? Por nuestra delegación. Ahí es donde tenemos nosotros que comenzar a conocer este maravilloso mundo de colores, de olores, de sabores, que es la cultura mexicana, por el lugar donde tú vives. De esa manera conocerás tus raíces y sabrás lo más importante, de dónde vienes, y sabiendo de dónde vienes, sabrás a dónde vas. Allá las chicas que tiene el juez más implacable, Gali Galicia, también tienen algo que contarnos acerca de la delegación de Iztapalapa. Gali. También quieren demostrar que son las conocedoras de Iztapalapa y tienen algunos datos curiosos. Bueno, yo les voy a platicar acerca de en el Cerro de la Estrella. Hay una cueva en la que se encuentra una estrella para, dicen, hacer brujería. El abuelo Jaimito nos platicó también que en esa misma estrella hay una cruz invertida que dicen que representa al diablo. Pero también el abuelo Jaimito nos contó que esa cruz invertida representa a la cruz de San Pedro, que él quería ser crucificado así como su señor y pidió que lo crucificaran de manera invertida para no estar igual que él. Bueno, yo les voy a hablar sobre la parroquia del Señor de la Cuevita. La leyenda dice que venían en una procesión y llevaban al santo, entonces para descansar lo dejaron en esa parroquia y al día siguiente que ya quisieron llevárselo ya pesaba mucho, entonces por eso dicen que el Señor de la Cuevita se quiso quedar ahí y por eso lleva ese nombre la parroquia. Pues muy bien, Javier, ya vemos que Iztapalapa tiene muchos más datos curiosos y nuevamente recordamos en que le den un me gusta a DGES Media Educativa en Facebook, que nos sigan y estén al pendiente de todos los contenidos y diferentes programas que tenemos en este canal, que es DGES Media Educativa. Pero Javier, la red social sigue muy ardiente y tenemos más preguntas por allá. Almita, adelante. Aquí en el chat también están haciendo comentarios. La técnica 49 dice que identidad les motiva a conocer más allá, además de la curiosidad que es parte de nosotros, porque nos enseña mucho sobre todas las delegaciones. La técnica 97 afirma también, los chicos de identidad son grandes entusiastas y promotores de la cultura. A la técnica 49 le gustó mucho el baile del tatuani, la danza del tatuani. Dice la técnica 99, hay que estar orgullosos de nuestro país. La técnica 104 nos dice, felicidades a identidad por llevar gente tan inteligente como la invitada del día de hoy, pero nos va a dar un regalito para nosotros como todos los invitados. Y la técnica 49 nos dice que les gustó mucho la danza y que si de parte de la Sectur va a haber algún regalo. Pues ya vimos, Javier, que también están pidiendo regalitos, así es que regresamos contigo. Bueno, pues vamos a ver al rato con qué se pone Mirenchu para alguna de las escuelas que siempre están pendientes del programa de identidad. Siempre tenemos una sorpresa por ahí guardada para que sigamos conociendo este patrimonio cultural tan amplio, tan vasto que tiene la Ciudad de México, ¿no? Y nuestro país.
sigamos platicando un poquito acerca de turismo cultural, porque nos parece fundamental también que ustedes que están ahí en sus escuelas conozcan no solamente la parte de la importancia de la historia y de la cultura que tiene nuestro país, sino también en la parte económica. El turismo también va a ser un generador de desarrollo económico para todo el país y tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros visitemos comunidades, no pueblos, entonces vamos a darle la oportunidad a toda esa gente que vive en regiones lejanas de que se pueda desarrollar económicamente. Cuéntanos de esa importancia económica de desarrollo, de trabajos, de empleos, de economía que tiene el turismo cultural por esta vastedad que, con la que contamos dentro del país, Mirencho. Bueno, antes que nada, y hablando de la delegación Iztapalapa, yo les quisiera recomendar que visiten el ex convento de Culhuacán, que es un maravilloso convento que ha sido rescatado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Está muy cerquita del metro Culhuacán y además es gratis, no se paga la entrada, y realmente yo les recomiendo esta visita. Bueno, el turismo, les quiero decir que a nivel internacional hay una organización que se llama la Organización Mundial de Turismo, que depende de la ONU, y quiero decirles un dato muy importante, chicos y chicas. El año pasado viajaron 1.100 millones de personas alrededor del mundo. Entonces, esta actividad económicamente hablando es importantísimo, y todos los países del mundo, ya sean desarrollados o en vías de desarrollo, le están apostando al turismo. En México, como les comenté hace un momento, somos el noveno país a nivel mundial. El primero es Francia, después tenemos a España, tenemos a Estados Unidos, tenemos a China, y nosotros somos el primer país en Latinoamérica. Y para nuestra balanza de pagos es importantísimo por la cantidad de divisas que entran al país a nivel internacional. A nivel nacional también, como les decía, más del 80% están dentro de esta, hacen turismo en México, y las divisas y el dinero que genera es importante. Pero algo que yo quiero recalcar mucho es que dentro de las comunidades, el que un sitio, un destino se empiece a desarrollar, ya sea a través del turismo cultural, el turismo de naturaleza o algunas otras líneas de producto, es que la gente, para empezar, no tiene que emigrar, sino que se queda en el lugar y puede conseguir trabajo. Yo quiero comentarles que esto es importante, que las personas, el porcentaje de jóvenes y de mujeres dentro de la actividad turística es muy importante, es más del 50%, ¿sí? Entonces, es una actividad económica que sirve no solamente para conservar, preservar tanto nuestro patrimonio cultural y natural, para que la gente, nosotros los mexicanos, conozcamos lo que tenemos y eso nos haga mejores ciudadanos, sino que también, desde el punto de vista de creación de empleos, es importantísimo. Pues chavos, esto que nos acaban de platicar nos parece también fundamental para que todos ustedes se den cuenta de que el viajar por nuestro país no solamente a nosotros nos va a causar un verdadero placer y nos va a enriquecer espiritualmente, intelectualmente, ¿no?, sino también que nos va a dar la oportunidad de aportarle a todas esas gentes que están en esas comunidades, en esos pueblos, en esas pequeñas ciudades, de que no salgan de México, ¿no?, de que no tengan la necesidad de ir a buscar su destino en otros lados, en otros países, sino que a partir de que todos trabajemos conjuntamente a favor de nuestro país, a partir del turismo cultural, se queden en sus tierras y entonces podamos fortalecer nosotros todo esto que es la sociedad y el crecimiento de nuestro país. Pero bueno, tenemos que ir a una pequeña pausa, chavos, no se vayan, estamos en el programa de identidad. Todos los jueves estamos aquí, acuérdense de no cambiarle. La temporada que entra vienen unas sorpresas increíbles que vamos a tener con ustedes. Va a haber muchísimos más regalos para que salgan y visiten no solamente la ciudad, sino probablemente otros lugares del país. Pero regresamos en un momento, no se vayan,
obviamente no le cambien porque no le pueden cambiar. Y tú que estás ahí, ya deja de estar comiendo y deja de estar copiando porque desde aquí te estamos viendo. Regresamos, chavos. Tu conocimiento y creatividad pueden mejorar a tu comunidad. Sé un emprendedor como Ana y Mari, Pepe y Toño. ¿Cómo? Participando en el tercer gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Además, puedes ganar increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Bueno, estamos de regreso nuevamente aquí en nuestro programa Identidad. Espero que en este lapso se hayan puesto a repasar sus apuntes, chavos, a hacer más preguntas porque ya casi nos vamos, ya casi estamos cerrando el ciclo escolar de este programa de Identidad. Es nuestro último programa, por eso nos hemos alargado más, aparte porque tenemos la gran posibilidad y la oportunidad de platicar con Mirenchu acerca de turismo cultural. Y antes de que nos vayamos, el juez más implacable ruega a los dioses, ¿no?, de nuestro templo mayor, que la 29 tenga una oportunidad más para lograr el primer lugar dentro del escalafón de nuestro programa. Gali, cuéntanos. Así es, Javier. Aquí las compañeras han pedido una nueva oportunidad para que lo hagan mucho mejor. Así es que damos inicio. Sale, es un fuerte aplauso, Javier. Y bueno, ya estamos a punto de despedirnos, no sin antes mandar saludos de este lado. ¿Qué le mandamos, saludito? Bueno, le queremos mandar saludos a nuestro director general, Carlos Silva. Y a nuestra gran amiga de Zona TIC, Tere Curiel. Bien, Javier, también yo aprovecho para mandarle un saludo, ya que cada semana le damos mensaje a Ocho Burbujas. Ahora a Pamela Borges, que ya nos reclamó que nunca le mandamos saluditos. Y no se olvide de darle un me gusta a la página. ¿Regresamos contigo, Javier? Muchísimas gracias, Mario. Pues sí, efectivamente, ya casi nos vamos, chavos. No, el programa ha estado buenísimo, ha estado muy, muy bonito, muy dinámico. Y antes de despedirnos, también queremos despedirnos allá de las redes sociales, de todas las escuelas que nos hacen favor todos los jueves de estarnos viendo, de los profesores, de los directores, que también nos hacen favor de sentar a los chicos allá enfrente de todas las televisiones de las escuelas para que lleguemos nosotros y escuchen todo lo que platicamos acerca de patrimonio cultural, tangible, intangible y natural de nuestro país. Vamos a ver, Almita, qué tenemos en las redes porque ya nos vamos. Así es, la técnica 49 nos platica que
En Coyoacán también tienen muchas historias lindas por contar, específicamente en el área de los Pedregales. Y bueno, le dieron un like a Jaimito, que dicen que está muy padre, y le dan muchas felicitaciones a las chicas, les dicen ánimo muchachas, pongan el corazón si se puede, dice la 104. La 49 dice, ya les dimos muchos deditos arriba, saludos y gracias por todo Javier y por supuesto al juez Gali, y que ha sido una temporada muy padre. Bueno, pues sí, gracias a ustedes chicos que siempre están muy pendientes de nosotros, que han hecho de este programa el mejor programa de toda la barra de televisión de DGES TV, ¿no? Y bueno, pues vamos a terminar nuestra plática aquí con Mirenchu, con los muchachos que también vienen de Iztapalapa, chavos. Muchas gracias por venir. A ver, ¿a quién quieren mandar a saludar? Cuéntenos. Bueno, queremos mandar a saludar a mi compañero. Bueno, dar saludos a toda la comunidad de la Técnica 29, a todo el primero A, mis compañeros Gustavo, Jonathan, Yael, Jimmy, Eric y Eduardo. Saludos a todos y ojalá nos puedan visitar en Iztapalapa. No se van a arrepentir. No, pues saludaron a toda la banda desde allá, ¿no? Ya casi nos vamos. Mirenchu, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de identidad. Estamos seguros que algo va a surgir muy interesante entre la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Educación Pública. Es importantísimo que hagamos esta sinergia para que todas las escuelas que tienen esta posibilidad de aprender viajando, como lo hemos platicado, lo podemos potencializar a partir también de estas políticas públicas que han estado surgiendo de visitar y recorrer nuestro país, y logremos que de una vez por todas empecemos a formar y empecemos a sembrar a los nuevos turistas de nuestro país, a estos niños, a estos jóvenes que tienen esa hambre de conocer sus raíces, de conocer el lugar donde viven, de conocer su país y de esa manera sentirse orgullosos, identificados de vivir aquí en México. Agradezco mucho a Javier y agradezco mucho al programa por la invitación, y nada más invitarlos, ahora ya van a salir de vacaciones, van a descansar después de un año con mucho trabajo, y entonces empiecen a visitar, no se queden en sus casas, hagan sus grupos con sus amigos, con sus compañeros de la escuela, con sus familiares, sus primos, sus hermanos, empiecen a visitar sus lugares, porque así van a empezar a tener este gusanito de lo que es conocer el país y hacer turismo cultural. Muchas gracias y ojalá que pronto nos podamos ver otra vez. Por supuesto que pronto nos vamos a ver, porque Mirenchu también nos tiene preparada una sorpresa, que antes de que se vaya, ¿qué creían? ¿Que se iba a dar, que se iba a ir sin regalarnos algo? Pues no, sí nos tiene preparados algo. Mirenchu, dinos, ¿qué les vas a regalar a alguna de las escuelas ganadoras de nuestro programa Identidad? Algo padrísimo, chavos, que cuando vayan les va a encantar. Bueno, a la ganadora les vamos a dar una visita de un lugar muy maravilloso que tenemos ahí en la sector, que se llama Punto México, donde cada dos meses los estados se van organizando y hacemos toda una exposición y una presencia del patrimonio que tiene este estado, en tanto a su patrimonio monumental y al intangible, como la gastronomía, el arte popular, etcétera. Entonces, una visita a este centro que es Punto México. Pues maravilloso, chavos, ya saben, aplíquense, háblenos para que participen aquí en Identidad. Ya será para el próximo ciclo escolar, porque este ya se acabó. La última pregunta que tenemos para Mirenchu antes de que se vaya: en tanto tiempo que tienes trabajando en turismo cultural dentro de la Secretaría, de ver nuestro país, de conocerlo, de recorrerlo, Mirenchu, ¿cuál es tu mayor satisfacción hasta ahora? Pues el saber que tenemos un país maravilloso, con una historia, con un patrimonio importantísimo, y que nos hace ser un país orgulloso, porque no solamente para nosotros internamente, sino hacia el extranjero. Entonces, chicos, conozcan, sean sensibles y sobre todo muy curiosos de lo que tenemos y de lo que somos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Mirencho, por haber venido. Muchas gracias a la 29 por haber participado el día de hoy en el programa. Chicos, chicas, maestros, profesores, directores, muchas gracias por habernos sintonizado durante toda esta tercera temporada del programa de identidad. Nos vemos el ciclo escolar que entra. Acuérdense, llegaron las vacaciones. También Identidad está participando dentro de estas actividades. Ya tenemos 700 chavos que van a estar recorriendo la Ciudad de México. Todos los lugares que hemos nosotros platicado durante estas tres temporadas los van a ver. Háblenos para que nosotros vayamos, les ayudemos a organizar sus programas de vacaciones. El teléfono es 55 54 50 40, o mándenos un correo a info@laesperanza.com. Ahí les vamos a contestar y les vamos a ayudar y los vamos a sumar para que en estas vacaciones conozcamos el patrimonio tangible, intangible y natural de esta, la ciudad más bonita de todo el mundo mundial. Chavos, nos vemos. Se acabó Identidad, pero regresamos la semana que entra. ¡Adiós!